El retorno a la nueva normalidad de los atletas de judo categoría escolar y juvenil de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos, ocupantes del 14º lugar en la última versión de los Juegos Escolares de 2019, impone a sus entrenadores el reto de corroborar en una primera etapa el dominio de los elementos técnicos y tácticos por parte de los deportistas, algunos de ellos con resultados en la categoría penoril, pero sin competir en la escolar. Lo mismo sucede en los del nivel juvenil. No obstante de la deuda que tienen con los entrenamientos en el tatami, los atletas sureños confirman sus pretensiones de mejorar los resultados de la versión precedente de los Juegos Escolares. Yo en la categoría pioneril cogí bronce, ahora aquí en la categoría 15-17 yo propongo coger primero, estar en los tres primeros y entrenando diariamente de todos los días fuerte y esforzándome todos los días aquí en el entrenamiento. En los últimos Juegos Escolares yo obtuve la medalla de bronce en los 45 kilogramos. Y ahora estoy en una nueva categoría que son los juveniles y me propongo este año estar entre los primeros tres lugares. Antes de la pandemia yo cogí bronce en los Juegos Juveniles Nacionales y me estoy preparando para coger una medalla en estos Juegos Juveniles y poder llegar al equipo nacional. Sobre el trabajo correspondiente a este periodo de entrenamiento y las expectativas del judo cienfueguero para los Juegos Escolares, el jefe de la cátedra de este deporte en la Escuela de Alto Rendimiento de Cienfuegos dio sus consideraciones. Ha perdido años de competencia y de preparación, pero estamos en una sola dirección, que es precisamente hacia los Juegos Escolares este año, para mejorar el resultado de la última edición que fue en el 19, que en el escolar estamos bastante rezagados, sobre todo en el masculino. Estamos trabajando en base a eso, e incluso diferenciando la preparación con los atletas de la presión competitiva, sobre todo para alcanzar mejores resultados. Repito, sobre todo en el escolar, en el juvenil estamos bastante bien, el femenino tiene 3er lugar, el masculino el 5º, en general mejoramos bastantes lugares en la división. Durante la última década, el judo cienfueguero se ha posicionado en puestos zagueros en la categoría escolar. Mejorar esos resultados es el propósito de atletas y entrenadores. Ahora, de vuelta a una nueva normalidad. Deportiva, Primitivo González, Notisur.